una especialidad. Sabemos sí, que algo carne, tienes, pescado, algo de especialidad. No intentes tocarlo todo, ¿no? Algo que no tú... Pues mira, cosas así especiales que vamos a tener en Catalina Fina. Pues mira, tenemos un horno que es un horno a carbón. ¿Mm? Lo vas a poder ver en cuanto entres, lo vas a poder oler. ¿A carbón, carbón? Carbón, carbón. Los hostes, no es un host, pero es un horno que se llama Camado. Que es carbón, realmente. Es un carbón que utilizaremos, un carbón de leña de coco. ¡Oh, qué bueno! Lo cual le dará un sabor, pues, poco habitual, básicamente. No vamos a decir ni mejor ni peor, pero diferente. Diferente. Que tanto para... solamente el hecho de llegar y que te huela ya diferente. Exacto, y tanto para ahumar una gamba, por ejemplo. Meterla una buena gamba de soya roja, meterla en el horno un minutito, que se dore bien y pille sabores de ahumado. Eso es lo que queremos. Que... El otro día me dieron a probar humo líquido, flipé. Humo líquido. ¿Qué tipo de...? Humo líquido. Sí, pero ¿qué sabor? ¿Algún sabor te va a meter? Humo de barbacoa. Está la tortilla de barbacoa. Humo de barbacoa. Sí, sí. Humo de barbacoa. ¿Y te es el clásico olor... no sé si alguna vez en un trozo de carne, y sin trozo de carne, pero el ascua del tal y te lo metes en la boca. Sí. Eso. ¿Y qué tal estaba? Bien. Además, combinado con una carne excelente. Muy bien, la verdad es que muy bien. El humo, en casa particular, además. ¿En qué formato te lo sirvieron? En líquido. ¿Pero en chupito? ¿O? Sí, si tienes una jarrita, te lo sirves. Y el toque, cuando lo sirves y toca en caliente... Yo no sé si eso es muy sano, Manolo. Totalmente sano, más sano que nadie. ¿Sí? Sí, porque la forma de ahora después de hacerlo, que me lo contaron, prometí que no y lo voy a traer para que lo diga. Flipas. Y por ahí sé que es habitual, es decir, no aquí en España, pero sí hay otros países que ya están dando ese toque. Y el tema viene de Copenhague, es decir, que en Copenhague eso hay uno de los mejores restaurantes del mundo, todo el mundo sabe quién es. Así que viene de un alumno de ahí. Con lo cual, si el MoMA lo da... Miki, ¿tú qué opinas? Que te veo ahí muy, muy callado. Muy bien. Bueno, humo líquido. Humo líquido. Ver, es que además, yo siempre digo que pasar el humo al líquido, no sé qué concepto. Además, es un concepto, ¿vale? ¿Y si lo echaré quemado? Pero es que depende de dónde venga el humo, ¿no? Como venga el humo del coche... A ver, chicos, líquido, chicos. Yo siempre digo que la innovación es buena, siempre y cuando no sea excesiva, pero bueno, que hemos mencionado lo del horno antes. Es darle un toque que no, a lo mejor no te hoy tenemos hornos que en cualquiera de los restaurantes los puedes tener, que te hacen una carne en la barbacoa que te crees que la acaban de hacer en la barbacoa. No es cierto. Se hacen un horno normal y corriente. Bueno, con una especialidad que tienen, que es darle ese toque de barbacoa que tienen. Y eso lo era impensable hace 10 años, o 8 años, o menos. Pero a mí todo esto me parece que no debe ser muy bueno. Pues el 85% de los restaurantes de 4 para arriba... Son muy sospechosos. A mí estas cosas, es igual que el microondas, yo en mi casa no entro en microondas. Sí, yo. ¿Qué cocinas, con el horno de leña en casa? Ahora, Yo tengo, además, butano. Ahora estoy diciendo una cifra por decirla, pero sí te puedo asegurar que de la lista de los 40 mejores restaurantes de Baleares, 39 tienen ese horno. Pues me parece un horror, pero es mejor no pensar. Muchas veces es mejor no pensar. Con estrella Michelin, no tiene nada de microondas. No. Una cúpula cerrada, correcto, que se mete carbón dentro. Se mete carbón. Y la particularidad que tiene este horno es que tiene paredes de 2 centímetros, con lo cual conserva muy bien el calor. Correcto. Y a la hora de cerrarlo, puede coger las temperaturas muy altas. Claro. Muy altas, y al estar cerrado se ahuma. ¿Sabes? Y esa es la particularidad. No, pero el tuyo me parece muy bien. Respecto al humo líquido, hoy en día, pues, los cocineros contamos con diferentes herramientas. Claro. Como puedes tener un buen caldo, lo metes en un horno de estos. Exacto, y de hecho tenemos... Por ahí va. Polvo, decir por mal, porque... Hay un polvo de ahumado, que tanto lo puedes meter con puré de patata o para... una crema o algo así que le da un tono ahumado y simplemente echarle un par de granitos de polvo, como puede ser harina, por así decirlo. Pero bueno, son esos truquillos que... Es como los rebozados súper... ¿Que son trucos o trampas? No, son trucos. Me pregunto. Tony siempre está igual. Son trucos. Sí, es que a mí me... Mira, yo... ¿Son trampas? ¿Puedo hablar un segundito, contar una anécdota de Domino? Que todo el mundo puede... Dejamos un segundo. Ya. Un minuto. Todo el mundo lo puede comprobar. Te vas a una página o cualquier página web de esas que venden cosas para especialistas en vino, te venden astillas de roble americano. Entonces yo lo he hecho. He puesto astillitas dentro de un destilado y al cabo de 3 meses se funden, han desaparecido las astillas y tienen un sabor a roble, a madera. Entonces, claro, yo no entiendo mucho. ¿Me puedes vender que es un
vino de barrica, de tal, que ha estado 10 años ahí, ¿cuándo le has puesto? Bueno, ¿es trampa? ¿Es trampa? ¿O no? Está... Esto es lo que yo me pregunto de muchos sí, avanzantes. Sí, la trampa está cuando te quieren engañar, por así decirlo. Claro, cuando, no. cuando yo le pongo polvos a ese puré de patata, por ejemplo, y te digo que este puré de patata lleva. No, exacto, si digo que es natural, es que te estoy engañando, te estoy haciendo la trampa. En cambio, si no te digo nada, no te estoy engañando. También te lo digo, ¿sabes? Claro. Pero bueno, son esos truquillos que un cocinero pues, va adquiriendo con el paso del tiempo. Que son necesarios para rapidez, pues, entonces, para sí, a ver, salir del momento. Primero tienes que analizar qué tipo de restaurante y cocina vas. Esta es la primera y ahí tienes que saber. Segundo, la tecnología avanza a unas velocidades brutales. Es decir, yo he visto en cocinas hacer cosas que es... estamos pasándonos de un tema de... Bueno, a mí me gusta la cocina de siempre, un poco más elaborada, quizá aquí más Chema a lo mejor me puede... Y eso yo creo que es lo que va a hacer Chema. O sea, la cocina de siempre... Claro. Eso quiere decir también que yo voy a hacer una cocina tradicional. Lo que me ha gustado es el pan, me encanta. Eso de no es que realmente... con pan, me encanta. A ver, sin despreciar, por supuesto... No. La tapa andaluza realmente va con el pincho y es como... Realmente el nombre de tapa nació de un plato que iba encima de la bebida para no entrar en bichos o ensuciarse y demás, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero esta es una tapa que a lo mejor lo podemos encontrar, por ejemplo, en el Bilbao. Tipo San Sebastián o ese tapeo de salir, de comer dos, tres platitos de una carrillera, un rabo de toro... Sí, que pides un vaso de vino y lo primero que te ponen en una tapa que te comes solo para mí este es el negocio perfecto. Y bueno, encima no emplean ni mesas ni sillas, todo es en la calle... Es una barra, bueno... Y venga, no hay límite de clientela para estos bares. Así es. Pues eso es una pasada. También lo comentaste, ¿no? El local también, quería incidir en que es un local muy estrechito, es un local muy pequeñito, ya lo veréis cuando vengáis, pero bueno, es mucha barra. Sus ventajas y sus inconvenientes. Por supuesto, pero bueno. Sí, no, es cierto. Preséntate a los vecinos. Que se llena muy rápido también. Pero bueno, ya cuando vengáis lo veréis, que es una barra muy larga. Muy colorida y el local en sí yo creo que está para venir a entretenerse y a divertirse. Y que haya movimiento. Y que haya movimiento y que la gente esté a gusto y esa es la idea. Y que tome platos normales y corrientes, que yo estoy cansada de esto, que no sabes ni lo que vas a comer. No vas a poner pitimini, por así decirlo. Y te quedas con hambre. Vamos a poner comida tradicional. Si comes humo. Tranquilo, chicos, que hay cocina para todos. Poca caloría. A ver dónde hay. Yo este tipo de cocina me encanta, sobre todo... Cuando sales de un programa como este, que sales hasta las narices de no comer, porque hay gente que se come todo lo que hay de entrada, y te apetece algo rápido, te apetece irte y tal, que después te tiras un montón. Pero bueno, es el día, ¿no? Después tienes otros días, pero lo que te apetece es mantel, mesa y sentarte. No, mantel y mesa, yo lo entiendo, que cada uno puede hacer lo que quiera. Yo me estoy refiriendo a la elaboración de la comida. Y que cuando te ponen un plato, tú sepas lo que vas a comer. Mira, y si no tienes ni idea de los ingredientes, tú te los puedes imaginar, porque llevas pues cebollita, no sé qué, lo de toda la vida. A primera hora del programa hemos tenido a Cher Reina, que aunque él es charcutero, maestro charcutero, ha hecho cocina, sí, lo he conocido como parte de cocina. Hemos tenido a Ricardo Rossi, que es el chef ejecutivo del Valldemosa y uno de los mejores ahí. Uh-huh. Y tenemos a José Cortés, el Diablito, y además es chef ejecutivo con todos los... Porque el Diablito se los conoce de un principio por las pizzas, porque empezó por ahí, ¿no? Pero bueno, elabora unos platos impresionantes y muy bien. Es más, van a Madrid Fusión, precisamente representando... un tema en bocata que me gusta por la campaña que nosotros tenemos de bocata. La hamburguesa me ha encantado, pero sí tengo que decir, y lo he dicho al principio y me va a caer, yo sé que me va a caer leches por todos los lados, gran culpa de esto que dices del tema de cocinas y las elaboraciones y los listos y tal, es el MasterChef. Yo el MasterChef me quedo hasta las dos primeras ediciones. Todo lo que sea MasterChef para adelante es una franquicia americana, encima es americana, haciendo negocio de lo que hay. Y hay platos por ahí que dices, perdona. Yo iría antes. MasterChef es una consecuencia de lo que ya estaba de moda. Bueno, sí, pero bueno, a ver, MasterChef mediáticamente... Porque... Yo iría a todos estos grandes cocineros que al final son muy buenos, deben ser muy buenos cocineros, pero su negocio parece ser que no les ha ido bien. Bueno, a nivel televisivo hay uno que es el Arguiñano, que es el gran maestro de la televisión. Pero este don negocio le va muy bien. Claro, no ha cerrado ningún restaurante, Arguiñano. Vamos a ver quién los ha cerrado y se ha pasado al cheque directo. Pero Arguiñano hace una cocina normal y corriente, que por cierto lo tendremos aquí dentro de un mes. A mí me encanta y yo de hecho hay cosas que las hago como...
y las he seguido. A mí es una cosa, pero hablamos de otro que no queremos decirlo, ¿no? El nombre, que eso, los humos y las cosas estas, y era, había que pagar una barbaridad para eso, y ahora yo creo que ya no, no hay que pagar ni ya, nada. Ya, a ver. Tenemos que entender, la cocina ha sido mediáticamente rentable, con lo cual la han sacado todo el mundo, toda la rentabilidad que han podido y este es el que luego todo el mundo ha seguido la, ¿qué es lo que les he comentado? Les he preguntado a ellos, ¿no hay muchos de vosotros que adornáis platos? Hay platos muy sencillos que son fantásticamente interesantes. Y por añadirle una cosita aún más y tal. Y trabajarlo más y ya está, porque yo me acuerdo, yo he ido a comer a Andreu Genestra, que es maravilloso como cocina, y él, pues eso, de un plato, que hacíamos algo de un rabo de toro, que hacía el potato, ¿cómo se llama aquello? El puré este fantástico. Parmentier. Maravilloso, y él lo que ha ido es innovando y es mejorando esas cosas, pero al final es la tradición, es lo de siempre. Y entonces, si eres un buen cocinero, trabaja, elabora ese plato y trabájalo cada vez más para que sea extraordinario. Mira, a mí yo las cocinas que me encantan es como llamamos con María. Te vas a María. Yo, no lo que vas a comer. Yo mira, ahí me has leído el pensamiento. O sea, y bueno, y tú lo sabes además. Yo soy una persona que a mí la comida me gusta, la comida tradicional. O sea, no es que no crea en el concepto fusión ni nada de esto. Yo os digo mi opinión. Lo creo perfectamente, lo respeto, porque tienes que respetar todas las cosas que sabes, pero para mí el poder salir a comer y ir a comerte un buen cocido, ir a comerte una buena paella bien hecha, con cariño, con su cuchara dentro de la paella, eso no supera muchas cosas. O sea, yo muchas veces la gente cuando te viene y te dice, vamos a comernos un solomillo, ¿pero con qué? Yo a mí me gusta comer un buen solomillo con las cuatro patatas bien cortaditas, a la brasa bien hecho tal y listo. O sea, esa patata frita de casa. Claro, claro, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Al fin y al cabo la gente yo creo que va a llegar un momento que se va a cansar de ver estos conceptos y van a volver a lo tradicional. A ver, yo creo que está volviendo. Mi opinión es que y esto lo digo como cocinero, ¿no? Y es que la cocina es infinita. Claro. Pero no toda vale. No, ¿sabes? Eso es. La cocina es infinita, pero yo no creo toda que vale. Hemos tenido ese boom de que, claro, nos gusta salir. Nosotros, como españoles y tal, nos gusta más la calle que otra cosa. Y quieras o no quieras, nos gusta. Pero esto, la cocina de todos los días, del tapeo, de tal, de las manos, disfrutar y tal. Domenech Biosca, buenos días. Buenos días.